Matrimonio igualitario. Bueno, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado se deben normar a través de principios republicanos de igualdad. Si nosotros creemos en la igualdad y creemos en los derechos humanos, la ruta es, por lo tanto, el matrimonio igualitario. Eso es diferente a las relaciones entre hombres, mujeres y la iglesia y frente a Dios. Ese matrimonio, que es el matrimonio como sacramento, seguirá teniendo su normativa a partir de la relación con la iglesia. Pero en la relación de ciudadanos y el Estado es a través de una relación civil que yo considero la más oportuna, el matrimonio igualitario.